Bueno, tenemos un debutante acá, Jorgito, enloquecido con su nueva adquisición, probando todos los equipos, nudos, bueno, está tomando un curso acelerado de ingreso, colocación de ancla, líneas, cañas, etc. El día se presenta con algo viento de tierra, noroeste, aproximadamente 30 kilómetros, pero según el pronóstico estaría en disminución. Particularmente voy a buscar una pesca de brótolas. No me tengo gran fe, pero posiblemente una, aunque sea, voy a pescar. Con una me conformo. Ahí viene el lenguadito, destruido por la cara, hecho percha. Nada más, tarde llegó, tarde. Por esperarlo nos perdimos unas brótolas. Pero bueno, ¿qué va a hacer? No queda otra, hay que esperarlo, porque si no después... Esperarlo, sí. Con su zanahoria azul. Bueno, no sé si se han dado cuenta, pero compré en rojo para no... Claro, para no confundirse. Para no confundirse. Está bien. Muy, muy buena adquisición, ¿eh? No te vas a arrepentir. Hoy con cuidado por el tema del viento, que los vientos de tierra, el tema es que llegás a África más o menos. ¿Cuánta para la... Bueno, el equipo que voy a utilizar va a ser una caña de grafito de 8 pies con un micro grill Mitchell. Así se ve. Vamos a divertirnos con este equipo. Bueno. Las condiciones están ideales para la brótola, pero sé que está difícil. Algunos muchachos han salido recién y han pescado alguna roncadora nada más. Veremos si encontramos el pozo justo. Bueno, lo mío hoy es pesca con devolución. Miren la línea que preparé, con una plomadita pasante. Y un anzuelo número 2, pata larga. Una solada de acero. Y solamente voy a quedarme con alguna grande para el lenguadito que me está pidiendo, porque no tiene comida para llevarle a sus hijos. Así que las corvinitas más o menos medianas se las voy a dejar para él. ¿Qué va a hacer? Tengo una corvina con este equipo, realmente un delirio. La acción de la caña. Ahí viene, ya tengo media cansada. Estuve peleando un poco. Muy linda corvinita. ¿Cómo se hace la caña? La acción de esta caña es impresionante. Una goma se hace. Se hace una goma. Se justifica solamente con un par de corvinas nomás, porque es muy divertido. Muy divertido. La linda corvina es una corvina de kilo 300, como mucho, pero me llevó aproximadamente 8 minutos en poder sacarla con este equipo. Ahí viene un pedazo de pescadilla. A ver si se puede ver la acción de la caña. No, pero muy divertido, muy divertido. Miren cómo tira la caña. Muy divertido con este equipo. Recomendable 100%. Y la línea anda una barbaridad. Una barbaridad la línea. Muy hermosa pescadilla. Hermosa. Terrible pescadillón. De arriba de kilo 100 fácil. Miren lo que es esto. Tremenda pescadilla. Me pegó un baile. Pensaba que una corvina. Con el equipito. Súper divertido fue. Un espectáculo. Numerosas corvinitas. De 500, 600 gramos. Bueno. Que van a ser de vueltas.
¡Apa! Lleno de corvinas, lleno, lleno, lleno. Muy buena. Grandecitas, pero pronto la no, luego la pasamos bien, pero hoy ya la tengo con la caña de fondo. Bueno, las grandecitas te las voy a dar hoy para vos, todo lo que pesqué, porque yo tiré todo lo que vos levantaste, lo tiré. Hoy vine a hacer pesca con devolución, pero bueno, como querés, a la familia, está bien. ¿Dónde están las brótolas? Ni una brota la agarramos. Ni una. Y vos tampoco. Ni una. Mirá, qué personaje, a ver. Qué personaje. ¿Cómo andas, Miguelito? ¿Depredando? No, no me dedico más a la depredación. No me dedico más a la depredación, todo devolución. Solamente a los amigos que necesitan para la familia, voy a juntar a alguno. Está filmado, esto se lo doy, todo lo que pesqué se lo doy al Lenguadito. Todo, 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 todo. Qué rata inmunda. Todo, nada, llévalo, sacalo, sacalo. ¿Sacó el Lenguadito? ¿Esto? ¿Viste que pero hay que un Photoshop hay que hacer? Pero sí, pero a mí está como me criticaron por una supuesta más grande que esa. Me mataron. No, a este mañana lo van a buscar a la casa. Green Pino. Para Levino, todas las cosas que me pusieron. Mirá, ya lo agarró el hijo de puta. Yo por lo menos seleccioné. Bueno. Va a llevar los pescaditos de papito porque son grandotes. Porque son todos grandotes. No, boludo, porque me las regalaste. Son todas grandotas. ¿Qué tiene que ver? Mirá qué pescadillita te vas a llevar, Mirá. Dejate, el récord del día. Dejate. El récord, mirá. Y la pesqué con equipo de mosca encima, mirá. ¿Qué te parece? Dejate. ¿Cómo se puso, Te pego en la televisión después. 10 minutos de cambio, ya está pronosticado.